Telediario es presentado por Canner y Pintaluga. Hoy en nuestro segmento de inmigración, Obama lleva un mensaje a la cumbre de América del Norte. Los superhéroes visitan a niño con cáncer en nuestra área. El país se encuentra con escasez de centros psiquiátricos. En trágica se convierten las protestas en Venezuela. Para todo el suroeste de la Florida, Telediario, con Fiorella Papapietro. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, es un placer saludarles. Hoy es jueves 20 de febrero. Los líderes de América del Norte, Barack Obama, Stephen Harper y Enrique Peña Nieto realizaron la Cumbre de las Américas para impulsar el comercio y también para crear nuevos lazos de producción, no solamente para el norte, sino extenderlos a nivel global. El tema de inmigración también estuvo presente en esta cumbre y es precisamente lo que nos va a explicar inmediatamente el abogado Jorge Rivera, con quien hacemos contacto vía Skype. Bienvenido, Jorge, ¿cómo te encuentras? Muy bien, aquí contento de estar con ustedes, siempre con lo último y lo más reciente de inmigración. Gracias, Jorge. Cuéntanos, ¿cómo surge el tema de inmigración dentro de la Cumbre de las Américas? ¿Cuál fue exactamente el mensaje que llevó el presidente Obama? Bueno, el tema de inmigración era un tema que ya estaba confirmado, que se iba a tocar. El presidente Obama, ya sabemos, desde antes de la cumbre, es que él apoya la reforma, que le quiere que aprueben la reforma migratoria antes que él salga a la presidencia y especialmente en este año. El detalle es que nosotros necesitamos algo más del presidente, porque estar haciendo los discursos y las declaraciones que ha venido haciendo durante los últimos años, diciendo que él apoya la reforma, simplemente ya no es suficiente. Ahora, ¿cómo repercute en la reforma migratoria el hecho de que en esta cumbre se mencionara esta ley, además se sintiera la respuesta por parte de los líderes de los países que tienen frontera con Estados Unidos y que también quedan involucrados dentro de lo que es la seguridad? Bueno, lo más importante es que el presidente Obama tome un compromiso, ¿verdad? El compromiso de no seguir haciendo lo mismo. Como dicen los americanos, no se puede continuar como con business as usual, o sea, haciendo lo mismo que ha venido haciendo los últimos 6 años, porque eso no le ha funcionado y realmente necesitamos que él tome acción y cumpla su palabra con lo que él, las declaraciones y lo que él ha prometido. Y precisamente sobre lo que el presidente Barack Obama habla y lo que hace, tenemos que hablar entonces de las deportaciones que continúan. Sí, y mira, hablando concretamente, él en el Estado de la Unión dijo de que si el Congreso no actuaba, él iba a actuar. Entonces, para él tener esa credibilidad, él tiene que cumplir lo que él dijo. Tendría que decirle al Congreso, miren, si ustedes no actúan en 6 meses, bueno, entonces voy a actuar yo con la acción diferida, pero para las familias, así como para los estudiantes, ¿verdad? Pero si él no cumple esa palabra, él pierde credibilidad porque pasa a ser alguien más que dice pero no hace, que promete pero no actúa. Entonces ya ha llegado el momento de que él tome acción y no continúe haciendo lo que él ha venido haciendo todo este tiempo. Para no salirnos del tema de las deportaciones, Jorge, me gustaría antes de regresar nuevamente al tema de la cumbre, saber qué se puede hacer ante esta situación inevitable y que vivimos a diario de las deportaciones. Creo que también estamos en ese momento, ¿verdad?, de que vemos que el presidente dice pero no cumple. Nosotros no podemos estar igual porque al decirle a nuestras familias que, bueno, estamos haciendo todo lo posible para protegerlos, tenemos que hacerlo. ¿Verdad? Todos los días conozco a personas que, bueno, llevan casados por años y la esposa no los ha pedido, ya sea residente o ciudadana. Dreamers que no han aplicado por la acción diferida. Personas con enfermedades o problemas de salud que también calificarían por la acción diferida. Víctimas de crímenes. En fin, muchas personas que dejan pasar el tiempo y no actúan. Y realmente hay un peligro. Todos los días nosotros, imagínense, hemos hablado de las cifras, 34 mil personas detenidas en cualquier dado momento. Casi 2 millones de
de deportaciones que estamos viendo que estamos cumpliendo con el presidente Obama este año. Por lo tanto, ha llegado el momento para que nosotros tomemos acción y cumplamos lo que decimos. No es suficiente decir, mira, tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo, porque si no, entonces vienen las consecuencias. Y precisamente antes de tomar acción es importante que estemos educados y que pues podamos buscar la ayuda de un personal especializado. En este caso, el abogado Jorge Rivera pone a disposición su línea telefónica, que es el 888-578-2276. Usted, si tiene una duda en relación a su caso, puede acudir a esta línea telefónica donde lo atenderán para orientarlo en relación a qué puede usted adelantar sobre su caso migratorio. Regresando a la cumbre, Jorge, ¿qué tan importante pudiéramos decir que fue en relación al tema de migración? Bueno, creo que se mencionó, ¿verdad? Ahora vamos a ver si es que surge algo diferente en la postura del presidente Obama o si él toma pasos adicionales. La clave es que hagamos algo más de lo que hemos estado haciendo. Y si como resultado de la cumbre, como un compromiso, él hace algo más, ha sido una victoria la cumbre. Si no, pasa a ser a un evento más en el que se mencionó la reforma y la necesidad de ella, pero no pasó de ahí. Jorge, gracias por compartir este espacio con nosotros, por ayudar a la comunidad en relación a informarlo y orientarlo sobre sus casos migratorios. Repito, el número de teléfono del abogado Rivera es el 888-578-2276. Gracias, Jorge, por el contacto. Pues claro que sí, un abrazo. Luego de la pausa conoceremos más noticias aquí en el diario. Quédese con nosotros.